En otra información, en el día de hoy, caos se produjo en el tramo que conecta Santiago con el municipio de San José de las Matas, y es que moradores de Hato del Yaque se manifestaron sentados en plena calle, obstaculizando la vía y dejando varados a cientos de personas que se trasladaban desde ambos puntos hacia sus trabajos. En este sentido, los comunitarios de este distrito municipal impidieron el tránsito exigiendo el arreglo de 35 kilómetros de asfalto que, según alegan, se encuentra intransitable por más de 30 años. Vamos a permanecer en la lucha, y si tenemos que hacerlo mañana, nosotros lo vamos a hacer mañana, y si tenemos que amanecer aquí, vamos a amanecer aquí, pero hasta que una autoridad no venga aquí y hable con nosotros y nos ofrezca el asfalto y nos ofrezca, nosotros vamos a seguir pacíficamente aquí. No están chajeados Brito, no están chajeados la gobernadora, no, primero no están chajeados con un paro que hicimos en el 2 de mayo, vinieron y nos ofrecieron y ninguno nos cumplieron. Que el jueves, en hora de la mañana, una comitiva va a ser recibida por el ministro González Castillo. ¡Hagan silencio! En ara. En el momento en el que el director del Comando Regional Cibao Central intentaba mediar en la situación, los comunitarios, visiblemente molestos, impidieron esto, ya que ellos dicen estar cansados de promesas de encuentros futuros y dicen que hasta no ver los equipos trabajando en el distrito municipal de Hato del Yaque, no abandonarán esta protesta.